hiriak txikasagia etxe bezala ez digutelako eskaintzen etxeak ematen digun goxotasuna kaleak eman barko ligukena. Ez badegu ordaintzen, ordaintzen badegu ez berdin gertatzen da, baina gure hirietan etxean bezala egoteko aukera gutxi daukagu. Hiria goxatzeko eta hiriko espazio publikoan etxean bezain goxo egoteko hiriaren eskala guztia zaindu behar dira eta batez ere eskala txikiena gertukoena eta hortarako ahalik eta eragile gehienek parte hartu behar dugu diseinu horretan. Erramienta berria ditugu urbanismo taktikotik, akademiak ekarpen asko inditzake, jendeari erakutsiz beste aukera batzuk, nun politikari teknikariek naztu eta erabakia konplejizatuz hobetuko dugu eta goxatuko dugu hiriaren erabilera etxe izaera izan dezan. Koldo Tellerian duetan naiz. Dunak taldeko kidea eta arkitektura eskolako irakaslea. Bienvenidas y bienvenidos a esta jornada de presentación de resultados del Hackathon dentro de la 10ª edición del Festival Urban Bad Fest. Según el arquitecto y el profesor Koldo Tellería, que tenemos aquí, y agradecemos mucho su participación en este proyecto, lo que comenta Koldo es que es muy difícil que nos sentamos a gusto y goxo en la ciudad, ¿no? Y que para que eso pueda suceder debemos de trabajar con las escalas más cercanas de la ciudad, debemos de involucrar y en la participación del codiseño y en el codiseño de esos espacios a una gran parte de perfiles profesionales y sociedad civil también. Y también lo que dice Koldo es que debemos que la academia y las escuelas docentes tienen un papel muy importante en este trabajo de hacer pedagogía, de hacer participación y de involucrar y de contactar a esos agentes sociales en el diseño de las ciudades. Bueno, lo primero de todo quería agradecer a estas 5 escuelas de arquitectura y de diseño que se han sumado a esta experiencia, que se han involucrado de forma voluntaria y que han querido participar en este proyecto que tiene como ejercicio bueno, pues realizar un ejercicio de reflexión en torno a de qué forma podemos modificar y cambiar nuestras ciudades para que se conviertan en ciudades mucho más habitables y mucho más saludables y mucho más cuidadoras para todas y para todos. Y entonces quería citar también a esas escuelas de arquitectura y de diseño que están formando parte de esta experiencia, que son por un lado la Escuela Superior de Arquitectura de San Sebastián, la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona, tenemos aquí al profesor Ivonne Bilbao, a la Escuela de Diseño de Elisava de Barcelona, tenemos también a la Escuela de Arquitectura Superior de Málaga y, como no, al Kunsthal de Bilbao, que además de participar en esta experiencia, pues nos ha querido ayudar en la acogida de esta sesión de presentaciones de esta experiencia, ¿no? Y además quería hacer una mención especial a Ricardo, a Eduardo, a Carlos, a Gaiska, a Irving y a todo su equipo porque se han volcado en que la producción de este evento pues salga lo mejor posible. Estamos muy contentas porque el festival ha sido como una especie de excusa y ha permitido a que estas 5 entidades de diseño y de arquitectura se puedan sumar. Y entendemos que está muy bien porque las alumnas y los alumnos de alguna forma están reflexionando sobre la ciudad del presente, pero también sobre la ciudad del futuro. Y de alguna forma creo que son ellas las que y ellos los que deben de también acompañarnos a nosotros, las personas mayores, a repensar las ciudades desde otro punto de vista, entendiendo que también ahora mismo estamos en un contexto de crisis ecosocial y con bastantes incertidumbres de cara a lo que nos viene, ¿no? Encima. Hoy presentamos 7 proyectos que han trabajado durante las últimas semanas de forma muy intensa. Hay que entender que el formato del hackathon es una excusa para poder empezar a investigar sobre procesos, es decir, los resultados que se van a mostrar durante esta jornada no son proyectos acabados, sino que son inicios de posibles experiencias y proyectos que pueden hacernos pensar en que otra ciudad y otro modelo de ciudad es posible. Las presentaciones van a ser muy breves en formato de pechacucha, o sea, un formato parecido al pechacucha. Vamos a tener cada proyecto va a tener como aproximadamente unos 7 minutos para poder contar su experiencia y esperemos también pues, que lo podáis disfrutar todas y todos. Y para los que estéis aquí de forma presencial, porque también hay gente que nos está siguiendo en streaming, a que también saludamos, pero también os saludamos a vosotras y vosotros que estáis aquí presentes,
Quería deciros que al final de toda esta sesión tendremos un momento para poder compartir un poco más esta jornada a partir de un catering que nos han preparado. Y luego también agradecer al profesor del Kunsthal, a Dani Gómez Cortázar, que también se ha animado a pincharnos algo. Entonces, bueno, pues de aquí va nuestro agradecimiento. Entendemos que el contexto de crisis sanitaria nos va a obligar a seguir manteniendo las distancias de seguridad y ser prudentes, pero bueno, también os invitamos a que también podáis salir a la calle porque hace bueno, ¿no?, a poder disfrutar de estas conversaciones. Sin más, me gustaría presentar al primer equipo, que viene de la Escuela de Arquitectura de San Sebastián, y su proyecto tiene como título Territorio, Ciudad, Pueblo, Barrio y Casa. Este grupo parte de la idea de que la ciudad del siglo XXI es un territorio comunitario, superando la concepción de ciudad como municipalidad. Trabajan en el territorio como un conglomerado de conjuntos de convivencia, unidos y separados, pero siempre interdependientes, donde se trabaja desde la escala más íntima y vivencial. Una reflexión teórica que llevan también a la praxis, interactuando en una comunidad, aprendiendo desde la acción y la vivencia y también desde la convivencia. Sobre todo para intentar conseguir que la ciudad y el territorio sean más casa aún. Ongi etorriak, Koldo Tellería, eta Olat Grijalba ere, eta bere ikasleak, eta beraiek komentatuko dute beren proiektua. Txalo bero bat. Bueno, eskerrik asko Maria, eskerrik asko urromateko partaide guztiei, tamén zabeten agretzen, zabeten ahi. Decir que este proyecto se inscribe dentro de la asignatura del siglo XXI, donde hemos intentado entender el territorio como un conglomerado, un conjunto de comunidades que habitan el lugar, y hemos intentado trabajar de la escala territorial a la escala de casa, pasando por la ciudad, por el pueblo, por el barrio, y ver y vivir caminando este territorio. En el caso de estudio hemos cogido el territorio que va desde el Antiguo hasta Usurbil, territorio lineal que hemos caminado en 14 kilómetros, camino de ida y vuelta y camino a escala territorial, pasando del plano a la vivencia, a la convivencia, a la observación y reflexionando en el plano y en el lugar, preparando una transformación, transformando el espacio, un lugar concreto, y de esa observación volviendo a aprender para volver a reflexionar. Esta vivencia se ha ejecutado o ha tenido fruto en una cooperación que se ha hecho con el Museo de Cementos Rezola en este eje, en Añorga, que venía de otros proyectos de otros años, una exposición como excusa, y los alumnos esta reflexión la han podido ejecutar y materializar en un espacio concreto que os van a contar ahora un poco su vivencia. Pues a través también de este paseo, ¿no?, pudimos entender los alumnos cómo ese espacio, ese eje Añorga, está fragmentado en diferentes núcleos urbanos que se separan entre sí, pero a la vez, oye, están lo suficientemente cerca como para poder recorrerlos y reaccionar a eso, ¿no? Y al final, pues, se intenta un poco crear esa ciudad continua, ¿no? Luego, después de ese paseo, cada alumno, pues, interpretó de alguna manera su lugar y su percepción de ese territorio trabajando diferentes temas, como pueden ser los recorridos, la percepción de los materiales en ese recorrido, qué te hace sentir en casa, la propia escala humana y las propias infraestructuras, cómo se separan o conectan esos diferentes núcleos urbanos, ¿no? Luego, pues entrando un poco más a la escala de casa, la ciudad de escasa, hablando del tema de Urban Bath, se llevó a cabo una lluvia de ideas de cómo sentíamos cada alumno individualmente la casa, ¿no? ¿Qué nos hace sentir en casa? ¿Cómo contamos estos elementos? Pues a través de encuestas, preguntando a los familiares, analizando un poco qué tenemos en casa para contabilizar, pues, los muebles, cuántos enchufes tenemos o cuántos vivimos, cuántas plantas tenemos. Ahí sacamos unas premisas para llevarlos a este espacio de Añorga y compartirlos con sus propios ciudadanos. Y luego para elegir a continuación los espacios donde se iban a colocar estos, ¿no? Que como veis, pues llegamos a la conclusión que eran los muebles, la vegetación, el baño y el agua vital. Y bueno, basándonos en estas premisas que decidimos entre todos, nos enfocamos más al barrio de Añorga. Y de ahí hicimos un análisis previo técnico a papel y luego también un análisis presencial.
yendo ahí, viendo cómo era el espacio, el entorno, qué se sentía y también hablando con la gente del barrio, viendo qué necesidades tenían. Y bueno, al final decidimos elegir estas tres zonas que se caracterizaban con estas tres estas premisas, pero a la vez tenían características diferentes que los hacían especiales y les daban una identidad propia. Y luego en estos espacios decidimos coger los muebles que hicieron los alumnos de arquitectura de San Sebastián del año pasado y los decidimos agrupar para crear otros ambientes, unas escalas diferentes para poder hacerlo más doméstico y para poder hacerlo nuestro y sentirnos a gusto dentro de ellos. Y hicimos eso con cubiertas de diferentes materiales, ya sea lana, madera, cuerda. Y también, pues por esas premisas que decidimos, añadimos vegetación y eso, el entorno pues está rodeado de vegetación y eso. Y bueno, creamos estos tres ambientes específicos para poder hacer un recorrido. Sí, esto como al final este ambiente como un poco la zona del hall de la casa, ¿no? Lo que nos lleva a la gente a caminar entre ellos y llegar a la exposición que estaría más dentro del espacio público, dentro de la plaza, como es esta, que es un sitio un poco más íntimo, más recogido. Lo recoge un murete, que al final ahí es donde comimos, pues al final íbamos viendo cómo iban trabajando cada espacio, ¿no? Comparándolos con la propia casa también. Luego hubo un tercer espacio que un poco se asemejaba a una terraza, que es donde se te ven, ves, donde se socializa. También nos pensamos en este árbol importante que hacía otra vez de cubierta, ¿no? Nos aprovechamos de las cosas que había en el espacio y las hicimos un poco más domésticas con nuestras pequeñas intervenciones al final. Y bueno, ya veis que la gente se paraba a mirar, era diferente. Y luego, en cuanto a la ejecución, pues un poco también aprendimos eso de llevar las cosas del plano a la realidad, cómo se hace eso, ¿no? Nunca habíamos tenido tantas experiencias así. Y como empezamos un poco cortando lo que es el material en la UPV y luego ya llevarlo al propio sitio, ¿no? A montarlo in situ, aprender un poco a solucionar las cosas, ¿no? También aprendimos mucho a nivel personal, por lo menos, a esa como especie de, no sé, de llegar al lugar y a ver qué hacemos, cómo intervenimos, ¿no? Cómo solucionamos estos pequeños detalles que no habíamos pensado antes. Y luego también como estudiante de arquitectura, ¿no? Que le gusta el urbanismo, pues un poco ver cómo una actuación pequeñita puede llegar a un gran cambio en el territorio. Luego al final, después de ejecutar todo y poner la exposición, se hizo un fiestolla donde comimos en uno de esos espacios, el que hablaba antes que era un poco más íntimo, y también expusimos, pues hubo un intercambio de información con el propio barrio, tenía preocupaciones, iban a hacer 250 viviendas en un sitio donde no había ni siquiera equipamientos. Entonces, al final, un poco, hay tres factores importantes que se tienen que interconectar, ¿no? Para llegar a hacer una transformación en el espacio, que sería un poco a nivel de territorio, esa reutilización de espacios que aparentemente no sirven. Luego, en tema de colectivo, un trabajo en equipo, conjunto, con gente del barrio, con los propios estudiantes. Y en cuanto a lo individual, un poco ese aprendizaje que para nosotros que es sentirnos en casa. O sea, son esas cosas físicas, esos muebles, o realmente es la gente que te rodea, es el ambiente ese que te rodea. Y eso, estáis todos invitados a ir a ver la exposición y a reflexionar un poco sobre el tema. Es que ricasco. Es que ricasco, Donostiko arquitectura eskolako ikasle eta irakaslei. Eta, bueno, vamos con la segunda de las experiencias que viene de la mano de la Escuela de Arquitectura de Málaga. Y estas estudiantes y profesores y profesoras se han preguntado sobre qué le falta a la ciudad para que sea más casa. Han trabajado en la cooperativa, un barrio de un municipio del área metropolitana del sur de Sevilla, construido también bajo este régimen de cooperativa de viviendas de los años 60 y que necesita ser repensado para adaptarse a las nuevas formas de vida e incorporar diferentes ámbitos del cuidado en el barrio. Parten de la experiencia propia habitacional de los estudiantes para observarse a ellos mismos de manera crítica y también ponerse en los zapatos de las vecinas que viven en la cooperativa para preguntarse qué falta a este barrio para que sea más casa. Nos lo va a contar
la profesora y arquitecta Eva Morales, a quien tenemos en la pantalla y a quien agradecemos enormemente también que se haya involucrado y que se haya animado a ser parte de todo este proyecto. Y sin más, pues yo me gustaría que le diéramos un fuerte aplauso y le animáramos a que cuente su experiencia. Muchas gracias. Gracias. A ver, en el segundo curso de proyectos arquitectónicos de la Escuela de Málaga hemos estado repensando el barrio y las casas en las que vivimos, poniendo el foco en los cuidados, en aquellas actividades que sostienen la vida desde las distintas escalas, que forman parte de las tareas reproductivas, a veces invisibilizadas. Espacios domésticos para el cuidado de la vida cotidiana y el medio ambiente es un ejercicio que comienza reflexionando en torno a nosotras mismas, al espacio propio, que facilite desde la experiencia del día a día identificar aquellos elementos de la casa que pueden salir fuera de ella, cartografiando la vida cotidiana. La calidez y comodidad que me proporciona mi cuarto no me lo ofrece mi calle, a no ser que pague por ello, comenta María. Analizando mi cuarto puedo sacar algunas ideas para mejorar el entorno urbano, el espacio para el trabajo personal, espacios para el descanso, creatividad e interacción con la ciudad. En la calidez de la casa, en la calle, Laura analiza entre dos tipos de barrios. A la derecha, el barrio apto para practicar actividades normalmente realizadas en la casa. A la izquierda, el barrio cuyas calles solo sirven de tránsito, mientras los ámbitos del cuidado permanecen en las casas. Ciudad, dulce ciudad. Volver a la ciudad tras un largo día en casa, darse un baño y beber un vaso de agua fresca, tumbarse en la cama o hamaca a escuchar música, decidir entre ver una buena película o leer un gran libro. Qué bien sienta descansar en la ciudad. Hogar, dulce hogar, dice Aitana. Cooperativa, dulce cooperativa. Un barrio de San Juan de Alfarache, un municipio del área metropolitana de Sevilla que fue construido en modo cooperativa en los años 70-80. Una barriada popular con alto índice de personas mayores que cuenta con gran potencial humano y urbano. El aterrizaje al barrio lo hicimos estableciendo contacto directo con las vecinas y vecinos de la cooperativa, aquellas que impulsaron la construcción de estas viviendas sociales y tuvieron que reivindicar la urbanización de estas calles, ya que estuvieron viviendo mucho tiempo sobre tierra. Hemos conocido a personas diferentes que viven aquí, familias inmigrantes que llevan 20 años en el barrio, familias con niños, viuda que vive sola o joven adolescente que vive con su madre y tiene mucha vida social. Por ello queremos ofrecer espacios para toda esta diversidad. Esto nos lleva a pensar en espacios de juego en la calle con la comodidad de estar como en casa, un lugar donde estudiar al aire libre, un cine o un espacio para el descanso. Queremos hacer el barrio más accesible para todas y habilitar un lugar para que las personas mayores hagan actividades comunitarias. Por otro lado, hemos propuesto un mercado internacional para aprender de otras culturas, así como impulsar espacios de encuentro entre los bloques con zonas de trabajo al aire libre, espacios para hacer skate, que nos permita además estar muy en contacto, con mayor contacto con la naturaleza. Hemos pensado en pasarelas y calles intermedias entre los bloques donde poder salir y echar una siesta, jugar con otras vecinas, aislarte un poco para leer al aire libre o espacios para hacer yoga, habilitando para ello zonas verdes entre los bloques que nos hacen buena sombra en el verano. Una intervención que recorre todo el barrio, ubicando pasarelas, calles intermedias y cubiertas vecinales, creando entre todas un huerto comunitario con una zona para que los jóvenes se encuentren y disfruten sin molestar al vecindario, una cubierta para hacer tertulias. Se prevén además pérgolas desmontables que podrán ponerse en distintos lugares, dando sombra para que se realicen actividades al aire libre, como la zona de parking, que buscamos usos alternativos a este espacio, como un mercadillo, un cine de verano o un parque que compatibilice su uso con el de los coches. Además, se han puesto en uso las cubiertas, espacios inutilizados que nos permiten dotar al barrio de más ocio y cuidado para las vecinas. A través de las pasarelas hemos conseguido crear una estructura con subidas, bajadas,
gradas y rampas que serán utilizadas como espacios para el encuentro y la realización de otras actividades vecinales. Por otro lado, también se le ha dado uso a las cubiertas de los edificios para que puedan disfrutarlas todas las personas del barrio. Sobre estos espacios se han colocado pérgolas modulares de madera que permiten tener diferentes combinaciones y actividades bajo las mismas. Buscando así la interconexión entre vecinas, rediseñando los espacios entre bloques, su posible revegetación y zonas de sombra que pueda dotarlos de espacios para el encuentro fuera de los hogares, así como que facilite el confort térmico. Por otro lado, para fortalecer las relaciones intergeneracionales en el barrio a través de actividades de cultura y ocio, creamos un espacio abierto comunitario donde sea posible la estancia y la parada. Para este cometido, redistribuimos el aparcamiento, posibilitando espacios exclusivos para los peatones conectadas con el barrio. En el resto de plazas de aparcamiento colocamos unas pérgolas hexagonales que recogen agua de lluvia, cuyos pilares nos sirven de soporte para montar y desmontar el ensamblaje y la organización de distintos ámbitos donde realizar actividades cotidianas. Esto nos permite plantar nueva vegetación en esta zona y generar un huerto que será regado con este agua. Unas placas que dan sombra y a la vez acumulan energía que nos permite ofrecerla para estos tantos otros usos que se pueden realizar en este espacio de un parking, en el salón de nuestra casa. ¿Qué le falta a la ciudad para ser más casa? Esta ha sido la antesala a la pregunta ¿qué le falta a la casa para ser más ciudad? Que empezamos ahora para repensar los espacios domésticos y los bloques del barrio, imaginándonos para ello una posible cooperativa vecinal de personas mayores para el envejecimiento activo en el lugar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eva. Y si os parece, pues vamos con la propuesta que nos trae la Facultad de Diseño e Ingeniería de Barcelona, la ELISABA, donde nos plantean la idea de saca la silla de casa. Es un proyecto de apropiación de espacio público a través de un experimento social mediante una acción muy directa. Este proyecto genera una iniciativa en relación a la población de una residencia de ancianos en Barcelona con un resultado inesperado, lo cual da cabida a una reflexión aún más profunda sobre la coexistencia entre las personas con su contexto urbano. Para contarnos este proyecto, tenemos al otro lado de la pantalla, creo que a Mana Pinto y a Cristina, ¿verdad? Saludad, Cristina. Pues nada, bienvenidas y muchísimas gracias por participar en esta experiencia y felicidades también por todo el trabajo que estáis haciendo. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Mana y junto con mi compañera Cristina les presentamos la propuesta para esta edición de Urban Bar, La ciudad es casa. Junto con nuestras compañeras del Máster de Arquitectura Efímera en ELISABA, generamos una serie de intervenciones performáticas en relación a la población de una residencia de ancianos que se encuentra en la intersección entre Carrer de Cas y Carrer de Bailén en la ciudad de Barcelona. Para empezar, hicimos un análisis del contexto físico y espacial. No empieza así, ¿eh? Alrededor. No, no, no. Espera, diles, diles. Va. Que partan de nuevo, porque no, porque está adelantado. Está. Sí, han saltado. Ahí. Sí. Va. Es que eso era la introducción. A ver. A ver. Va, está todo bien aquí. Estamos bien. Para empezar, hicimos una serie de análisis del contexto físico y espacial alrededor de esta residencia, considerando las características generales del entorno, así como las atracciones visuales, los puntos de encuentro, demográficas, acceso a la naturaleza y puntos de sombra a través de las temporadas del año.
A partir de estas observaciones pudimos apreciar las dinámicas que suceden en este espacio en el día a día. Barcelona tiene 350.000 personas que son mayores de 65 años. Esto representa un 21,6%, es decir, un quinto de la población de la ciudad. Durante el COVID-19 hubo una disminución de la presencia de adultos mayores en el espacio público, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿dónde están? Citándonos nuevamente en la intersección, nos dimos cuenta de que es un sitio con una población en constante movimiento y mayoritariamente joven. Además de la presencia de dos centros educativos visibles, restaurantes y cafés, y bastante tránsito automovilístico, pero aún así sin la presencia del público que nos interesa analizar. Teniendo en cuenta todo lo mencionado, hemos notado que el espacio no está bien equipado para proveer cierto confort a la población de enfoque. No hay mobiliario que permita la comodidad a este grupo de personas. Podemos ver que esta escasez de mobiliario público incide directamente con la falta de la presencia de la población mayor. Es por eso que quisimos explorar esta falencia a través del elemento doméstico más básico y presente a nuestro alrededor para enfatizar la falta de este. Como punto de partida, cada integrante del equipo trajo una silla de casa para interrumpir un poco con los acercamientos cotidianos que llevan las personas con el espacio público. No sabíamos cómo íbamos a situarlas ni cuál iba a ser la reacción de los peatones, pero de esa incertidumbre surgió nuestra serie de experimentos en el área. Como primer escenario, decidimos invadir la acera. Como parte de los experimentos, jugamos con diversas variaciones de composiciones espaciales. Como segundo escenario, intervenimos el espacio originalmente dedicado a los autos y vehículos de carga y descarga, apropiándonos de ellos específicamente cuando estaban vacíos. El primer experimento que llevamos a cabo consistió en situar las sillas de manera ordenada frente a frente para observar la interacción inicial de los peatones. Luego, cuando vimos que nadie se involucraba, decidimos tomar acción sentándonos en las sillas para generar seguridad de que podrían participar. Posterior a esto, en el mismo contexto, reorganizamos la posición de las sillas, nuevamente probando interactuar con estas para alentar participación. No tuvimos éxito en ninguna de las dos situaciones, ya que la gente se sentía intimidada por la presencia de un elemento doméstico repetitivo en el espacio público. Segundo experimento consistió en situar las sillas en el espacio de estacionamiento en cuanto partían los autos de estos. Pudimos notar que los autos y camiones respetaban esta iniciativa. Hubo un primer acercamiento hacia las sillas de parte de externos pertenecientes a la escuela. Volvimos a jugar con la composición y hubo un segundo acercamiento de distinta forma. Sin embargo, nuestra hipótesis falló, ya que no hubo ninguna interacción de personas mayores con el mobiliario. Decidimos abrazar nuestro fracaso a través de la apropiación del espacio público con un tipo de celebración entre todos. A lo largo del día de nuestra celebración, notamos que en esta acción en realidad terminó sorprendiendo a los peatones regulares de la intersección. En algunos casos, escuchamos a personas decir que era una buena idea y nos hace tener esperanzas en que la acción se pueda replicar por otras personas en un futuro. Este fracaso nos hace también reflexionar como conclusión la enorme distancia que existe entre el espacio doméstico y el espacio público, especialmente para la población mayor. No, no, no.
Pues muchísimas gracias. Y ahora toca el turno de tres experiencias, proyectos que vienen de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Está aquí con nosotros Ivonne Bilbao, profesor y también miembro de Arquitectos de Cabecera. Arquitectos de Cabecera es un grupo docente de investigación que está constituido como una asociación, sobre todo con el objetivo de poner la arquitectura al servicio de la ciudadanía. El primero de los proyectos que presenta se llama Ciudad Resiliente, y cuenta de alguna forma qué es Arquitectos de Cabecera, cómo se implican en la reivindicación de la arquitectura como servicio público y por qué están trabajando en este curso en las casetes del Carrer de Bolivia, ¿no? Para abordar el tema de la ciudad escasa. Por tanto, Ivonne, le damos un fuerte aplauso y que nos cuenten un poco su experiencia. Es que ricasco. Arratsaldeon, buena tarde. Bueno, de hecho, esta presentación es como la presentación de las dos que vienen después, es como la introducción. Arquitectos de Cabecera es un proyecto académico que estamos desarrollando en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, en quinto curso ahora, del OPC, y que tenemos la voluntad de tener siempre un pie fuera de la academia. Arquitectos de Cabecera nació en el año 2013 en el contexto de una docencia alterada. Lo que veis es una asamblea de estudiantes y profesores de la que partió la iniciativa de generar una nueva metodología para formar a los futuros arquitectos y arquitectas que salían de nuestra escuela. Esta metodología para nosotros se convirtió ya en la metodología de Arquitectos de Cabecera y ahora os desgranaré como los puntos básicos de la misma. La primera es esencial y es que partimos del sujeto para llegar al objeto. Nuestra intención es desde el minuto uno poner a nuestros estudiantes en contacto con circunstancias, con situaciones reales que son representadas por personas, por vecinos y vecinas de los barrios. Trabajamos de dentro a fuera, vamos de la casa a la ciudad. Y esta frase a nosotros nos da la coartada perfecta. Para nosotros todo es vivienda. Esto nos permite que de una manera natural empecemos en la cama y acabemos en la calle. Eso creemos que también nos conecta claramente con la convocatoria de Urban Bad de este año, ¿no? Porque necesitamos proyectar el espacio privado, el espacio doméstico en la ciudad para que sea completo. En ese sentido, ¿qué necesitamos? Que nuestros estudiantes entiendan qué están haciendo y para quién. Creemos que es esencial que una persona a punto ya de salir al mundo profesional sepa qué tiene que hacer, sepa elaborar la pregunta adecuada para que la respuesta sea buena. Sin una buena pregunta, no hay una buena respuesta. La metodología busca efectuar esa pregunta correctamente. Y lo que estamos haciendo es adquirir un compromiso con la realidad, un compromiso con la ciudad, un compromiso con la ciudadanía. Y cuando somos capaces de aunar la agenda de la ciudad y la agenda de la universidad, creemos que las dos ganan, tanto la academia como la ciudad. En ese sentido, creemos que hay tres polos con los que podemos funcionar en la mejora de la ciudad, y es la administración, la academia y las comunidades y los barrios. En este triángulo, de aquí se ha derivado el último encargo que nos ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona, que es la OSTRAC, la Oficina de Servicios Técnicos de la Rehabilitación de Arquitectos de Cabecera, que es la manera en que entendemos que debe ser la arquitectura como un servicio público. Tenemos ya un precedente, ya la pusimos la Oficina de Atención a la Ciudadanía en el año 2015, dentro del workshop de Arquitectos de Cabecera del Raval de Barcelona, y creemos que es la oportunidad precisamente de tener esa visibilidad de la academia, de nuestra experteza en el espacio público, en los barrios. En ese sentido, es muy importante que seamos visibles, es muy importante las campañas de visibilización de que hemos llegado al barrio de la mano de la gente que ya está allí trabajando, nos sumamos a una serie de cadenas de trabajo y somos un eslabón más, pero que creemos que podemos aportar algo especial. Es importante que nos vean en el barrio trabajar desde la calle para el barrio. En ese sentido,
Lo que estamos haciendo este año es esta doble línea de trabajo que, como veis, estamos superponiendo, estamos haciendo convivir la academia con la oficina profesional de la OSTRAC. Les Casetes es el proyecto que estamos haciendo en este cuatrimestre desde septiembre hasta enero, que os explicaremos en las dos siguientes presentaciones, proyectos del mismo, y la OSTRAC inicia cogiendo músculo con lo que estamos descubriendo desde la academia y luego lo desarrollamos durante todo un año. Estáis viendo el plano del Poble Nou y San Martín de Provençals. Ese pequeño trapecio negro es donde estará ubicada la OSTRAC y ese trapecio negro grande es el barrio que estamos trabajando, que son las Casetes del carrer Bolivia que decía María. Es un edificio grande, tiene esta capacidad de ser un conjunto de vivienda básicamente en planta baja con una serie de pasajes que se puede abarcar como si fuese un gran complejo, un gran edificio con espacios públicos que son en realidad espacios de posible colectividad. Creíamos que tenía la escala adecuada para ser abarcable desde proyectos que conectasen con situaciones concretas, con situaciones reales y luego ser capaces de extrapolarlos a sistematizaciones y a propuestas que pudiesen demostrar que este barrio tiene sentido mantenerlo, implementarlo y mejorarlo de cara a su perpetuación en el siglo XXI. Como podéis ver, es una escala muy doméstica, muy de contacto con la calle, con mucha facilidad de establecer ese contacto y poniendo en marcha la metodología de arquitectos de cabecera, empezamos con esto, con este paseo, con agentes del barrio que ya están trabajando, en este caso Eduard Milán, que nos presentó a los vecinos y a las vecinas y permitió que los estudiantes empezasen a establecer esas relaciones, ese conocimiento de situaciones, que se ha derivado en 52 casos ya de pacto en el que 52 vecinos y vecinas están en contacto con nuestros estudiantes y les han trasladado ya una serie de necesidades básicas que han sido que hemos empezado a trabajar. De estas necesidades básicas vamos a extrapolar cuál de ellas son generalizables y sobre todo cuántas de ellas pueden generar una sistematización a futuro, ¿no? Al mismo tiempo, dentro de esta metodología de trabajo, generamos material compartido, material colectivo que nos permite trabajar como taller en conjunto, pero también nos permite explicar a los vecinos y a las vecinas con un material más indirecto lo que estamos haciendo, ¿no? En este caso, una maqueta colectiva, por ejemplo. Y se producen situaciones como esta que visteis, esta es de la semana pasada, que precisamente de la mano de los estudiantes de Elisava, que fueron los motores de esta reunión que veis a la izquierda, nuestros estudiantes pusieron al día de cómo estamos con sus proyectos y se os explicaron de viva voz, ¿no? Y en cambio veis al lado a Leire, que está limpiando una de las casas con las que ha pactado una serie de mejoras para Rashid, que está ocupando esa casa, ¿no? Veis que la implicación es total, veis que el compromiso es real y creemos que además pueden ser proyectos que después de la academia, ellos a través de la asociación, si quieren, los pueden desarrollar. Lo que estáis viendo es este satélite, este mapa, el barrio en verde, son las casas que estamos trabajando, veis que son bastante significativas y no renunciamos a trabajar desde el espacio público, desde extender la vivienda en la calle y de entender incluso los equipamientos como esta especie de sala de estar del barrio a la que esperamos llegar de una manera natural saliendo desde la, ¿no? En definitiva, hay un momento muy importante dentro de unos cuantos días, el 19 de enero, donde se hará el acto de cierre de la investigación, de esta relación, de este compromiso, y haremos en el barrio la entrega de todo el material que hemos producido. Ese material irá a manos de la administración e irá a mano de los vecinos y las vecinas. ¿Por qué? Porque creemos que pueden ser buenas ideas para reivindicar que este tipo, que esta tipología edificatoria tiene sentido mantenerse e implementarse y mejorar. Gracias. Carcasco, Ivón. Bueno, pues la segunda de las experiencias que nos vienen a contar Sara López y Ana Pires es prácticamente esto, ¿no? Ciudad compartida. Ana, Sara, es vuestro el espacio. Adelante. De acuerdo, pues nosotros somos Pelvis, Pol y Sara. Nuestro proyecto de espacios compartidos se basa principalmente en tres fases: salvavidas, donde trabajamos la escala doméstica y el usuario; comunidades, donde trabajamos las relaciones entre usuarios y, por tanto, la relación entre propietarios; y cobarrio. Entonces tendríamos los primeros usuarios, Sergio y Rosario, que viven en Yubán número 911, que como veis es una casa originalmente en planta baja, donde ellos han construido un entreplanta por falta de espacio y entonces se basa en la casa con un patio trasero y luego un jardín lateral. Entonces ellos lo que nos pidieron de salvavidas principalmente era el solucionar los problemas que tenían principalmente con las instalaciones y el deterioro del forjado intermedio y luego sobre todo rehabilitar los espacios exteriores, de manera que nosotros
planteamos en el espacio exterior trasero un atrio bioclimático y luego rehabilitar el espacio lateral de manera que ellos querían que fuera una extensión de su casa como una sala de estar y que predominara la vegetación a través de unos sistemas de drenaje sostenible, los surf domésticos. Entonces, principalmente nosotros queríamos focalizar en estos espacios exteriores. Los siguientes usuarios que se nos presentaron fueron Puri Juan, que tiene una tipología bastante similar a la de Sergio. Se trata de una casa en planta baja con un patio delante y un patio detrás. Los principales problemas que nosotros vimos en la casa eran las humedades, grietas en los tabiques por movimientos de tierras que hubo y luego la ocupación del patio trasero por estos volúmenes anexos. Entonces, lo que nosotros propusimos de salvavidas y que ellos nos pidieron, se trataba de hacer un forjado sanitario para intentar evitar las humedades y las grietas y luego la rehabilitación de este espacio exterior mediante el atrio bioclimático y las jardineras domésticas con fundamento de sud. Luego teníamos las comunidades, que nosotros entendemos que es la relación entre usuarios y entonces entendemos que las comunidades se forman a través de similitudes tipológicas en las casas y afinidades entre usuarios, de manera que las casas se quedan en su esencia y se unen entre ellas formando así unos espacios diáfanos que luego se vienen a gestionar con muebles autoconstruidos. De manera que las comunidades en sección entendemos que planta baja es unos espacios más compartidos y luego en plantas superiores hay un grado de privacidad mayor. Luego lo que se interesa a estas comunidades es entender que pueden incorporar sistemas pasivos como atrios bioclimáticos, placas solares y recogida de aguas pluviales. Y luego también nos interesaba que los espacios exteriores se podían unir entre ellos de manera que pueden aumentar de espacio y aumentar la riqueza de la vegetación, de manera que se entiende como esta extensión de la casa y a su vez un espacio que compartir con el barrio y donde podemos relacionarnos. Y luego la escala de ecobarrio, entendíamos que la casa también es una extensión que la calle es una extensión de la casa, de manera que algunos muebles que conformaban el espacio dentro de las viviendas podían salir y gestionar nuevas actividades allí. Y luego algunos equipamientos, como es este recinto industrial, podía transformarse. Bueno, este es otro proyecto, lo llamamos de segundo escalón. La idea es crear un pasillo por encima de las casas de la Carrer Giovanni, y que está relacionado con nuevos volúmenes que pusimos por encima de las casas, que puedan servir de habitación, de espacios de estar, de lo que sea. Empezamos por hablar con las personas, hablamos con Inés y con Sara y con su familia, pero aunque más personas están envolvidas en estas charlas que vamos teniendo con los vecinos a lo largo del curso y a lo largo del desarrollo del proyecto. Lo que nos hablaron estas personas, en los principales problemas de que nos hablaran, era la falta de espacio en sus casas, porque mucha gente vive en casitas muy pequeñas y usan poco la cubierta. Y entonces lo que pensamos hacer fue ocupar estas cubiertas con estructuras que pudiesen servir para ampliar la casa, que pudiesen servir, por ejemplo, en el caso de Inés y de Sara, para habitaciones para sus hijos. Este es el aspecto actual de la calle de la Carrer Giovanni. Es una calle donde las personas la viven mucho. Los vecinos suelen estar en la calle, suelen estar juntos y todos se conocen. Es un ambiente muy comunitario, muy, muy bonito de ver. Y bueno, entonces empezamos en el proyecto por desarrollar estos tres volúmenes que resuelven los problemas esenciales, que es la falta de espacio. Y después empezamos por ver dónde esos volúmenes se podían poner en las cubiertas, relacionándolo con esta idea de pasillo, independizando los nuevos volúmenes de las casas debajo, pudiendo densificar el barrio y esta calle. Bueno, adicionando a esto, pensamos también que podrían haber algunos espacios abiertos y comunitarios de los vecinos donde se podían reunir y hacer charlas y lo que quieran. Estos espacios abiertos están también asociados a las escaleras y a los espacios de subir al pasillo. Relacionando con la Rambla Prim, que es esta más larga que se ve aquí, más ancha que se ve aquí, pensamos en añadir volúmenes más altos, que fueron muy criticados también en la charla con los vecinos, y por eso también es importante esas charlas. Los volúmenes que ponemos encima de las casas pensamos que podrían ser divididos por solo un mueble. Se cierran los volúmenes y se
pone un mueble que solve todo lo que sea necesario para en ese espacio, que sea una habitación, una cocina, un baño. Bueno, uno de los problemas que nos hablaron los vecinos es que también no hay dinero para allá, para hacer el proyecto que nosotros pensamos. Entonces, lo que queremos hacer es que este pueda ser un proyecto que se pase en un proceso, que se pueda desarrollar en el tiempo y que se pueda hacer, por ejemplo, ahora solo un espacio para aprovechar la cubierta y que después se pueda cerrar. Esta sería la idea final que a nosotros nos gustaría expandir a todo el barrio y dentro de aquí lo que los vecinos quieran, pero sería esta idea de relacionar los volúmenes nuevos con las casas que ya existen. Gracias. Eskerrik asko, Sara López eta Ana Pires. Y vamos con el tercera de las experiencias de la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona, que tiene como nombre Ciudad Habitada. Dos ejemplos de proyectos que se están desarrollando dentro del taller, donde definen estrategias para que el barrio no pierda servicios ni equipamientos, tomándolos como una oportunidad para diseñar sistemas que aporten al conjunto la capacidad de dialogar con las instituciones y para dialogar entre ellos, que responden a la escala urbana que lo rodea y además habilita, por otro lado, el espacio público como una continuidad natural del espacio doméstico, también aportando mejoras en el comportamiento energético de las viviendas existentes y posibilitando su crecimiento y prolongación en un espacio público bastante acondicionado. Para contarnos esta experiencia, tenemos a Alex Benito y a Mai Anglada, estudiantes también de la escuela. Pues nada, un fuerte aplauso, ¿no? Vale. Bueno, nosotros empezamos el ejercicio también conociendo a Alicia y María Esther, que son dos farmacéuticas que tienen su negocio en el barrio y que después de 25 años de tener la farmacia abierta, por el plan del 22@, tienen que cerrar debido a que no encuentran un sitio en el que poder colocarse. Entonces nosotros el primer paso que hacemos es hablar con ellas, entender la situación e intentar buscar una solución reubicando esta farmacia dentro de este barrio de Las Casetas. Bueno, nosotros acabamos encontrando dos soluciones, una que sería más fija, que se encargan nuestros compañeros de formación en Guardia 2, y una que sería temporal, que es la que nosotros proponemos. La que nosotros proponemos sería esta de arriba, en la esquina que daría frente a Rambla Pim, y lo que intentamos es generar una situación que nos ayude a vencer la diferencia de grano entre lo que queda por encima de Rambla Pim y Las Casetas, que es completamente distinta. Entonces, escogemos este lugar donde colocarla, que es esta esquina, y tenemos la suerte de poder conocer a Carlas, que es el vecino que tenemos en la calle Bolivia, en el número 363. Nos deja acceder a su casa muy amablemente y aparte de proponerle una serie de soluciones como rehacer esta entrada que tiene, ya que es una persona de edad avanzada y tiene una serie de escalones que le dificultan la accesibilidad, le proponemos también rebajar unos forjados que tiene porque tiene ciertos problemas con la escalera interior. Entonces, aquí podemos entender algunos de los procesos que hemos ido siguiendo, que sería primero la reubicación de esta farmacia, después la sistemización a través de unos módulos de vivienda que crearán un frente respecto a Rambla Prim, y por último la expansión a todo el barrio. Aquí en las plantas lo que podemos ver es cómo intentamos generar unas puertas que lo que hacen es intentar abrir todo este barrio y sobre todo a través de la colocación de esta farmacia y de otros equipamientos en las plantas bajas, hacer que la gente vuelva a reconocer estas casetas como un lugar al que ir, hacer que estas casetas acaben convirtiéndose en un destino y dotarlas de vida. Además, estas viviendas las planteamos siempre muy conectadas con los barrios, con los patios. A través del patio el patio será el nexo que unirá ciudad y vivienda. Entonces,
se generan espacios mucho más seguros porque siempre hay ojos en esta fachada, en esta nueva fachada que creamos. Y bueno, además es eso, a través de las plantas bajas pues podremos alentar a que crezca la vida en toda esta zona. Para los módulos escogíamos un sistema de prefabricación a través de contenedores, que aquí en esta maqueta se entiende muy bien cómo hemos ido colocando piezas, sobre todo para después ir haciendo una extensión que pase a ser de todo el barrio. Y bueno. Vale. Nuestro proyecto empieza gracias a Susana y Jordi, que viven en la calle Auger 19, y ellos fueron los que nos introdujeron en el barrio explicándonos como algunos problemas dentro de su casa, como por ejemplo la falta de almacenamiento y otros problemas a escala más de barrio y calle, como la falta de relación entre vecinos. Gracias a ellos pudimos contactar con Víctor, que es un vecino del barrio que gestiona una antigua fábrica de metalurgia, que de ahora es la clandestina. Actualmente propone actividades por y para el barrio, como espacios de ocio, de coworking, y tiene un taller de reciclaje de materiales como plástico y madera. Con estos dos usuarios hemos estado proponiendo una serie de pérgolas que pueden dar servicio a toda la calle climáticamente. También lo que pensamos es que el espacio público puede tener una atmósfera y un carácter más social. La idea empezó llenando todo el espacio vacío y llenándolo de pérgolas. Aquí vemos esta estructura de pórticos que en planta baja se va repitiendo en base de un módulo de 6x6 metros en planta. Pero esto no quiere decir que todo el ámbito esté completamente lleno, sino que se va sistematizando en función de las actividades que queremos proponer. Como se ve en esta imagen, las pérgolas no llenan todo este espacio, sino que se han ido colocando estratégicamente. Al mismo tiempo, en planta baja más uno, en cubiertas, proponemos unificar algunas de estas de los vecinos y dotar de actividades colectivas y en cubiertas en desuso. En esta sección enfocamos la idea de uno de los accesos al espacio público en cubierta y la relación de esta pérgola central de la calle. La idea es generar esta pérgola central y que en algunos momentos se pueda ir extendiendo encima de cubiertas de vecinos. Esta pérgola pretende ser como más flexible, de forma que puede tener diferentes alturas o también aumentando su luz. Proponemos la idea de extender la pérgola por las cubiertas de los vecinos, sobre todo para dejar como una pequeña infraestructura para que un día puedan, crecer en altura. La realización de una maqueta nos hizo entender un poco los llenos y vacíos de los espacios donde podríamos actuar, y creemos que la mínima intervención en este ámbito es como imprescindible, puesto que querríamos potenciar la idea de usar el máximo espacio con los mínimos recursos. Y con esta vista nos interesaba como remarcar algunos de los espacios que quedarían en planta cubierta, como estos espacios de conexión, de relación y actividad entre los vecinos. Y proponíamos actividades como una cena del barrio, un pequeño intercambio de libros o, por ejemplo, un huerto urbano. Y finalmente, una imagen resumen de nuestras ideas sería en formato de esta axonometría, que podría parecer una idea muy particular de la calle Auger, pero la idea es que se pueda desarrollar en todo el ámbito de las casetas de Bolivia y que estas pérgolas vayan conquistando el espacio de todo el solar. Gracias. Pues es que ricasco, Alex y Mai, y de unos proyectos donde las personas, los vecinos y las vecinas tienen una presencia y un protagonismo importante, también vamos con un proyecto donde también las vecinas y vecinos de la isla de Zorrozaurre también han adquirido un protagonismo muy importante. Este proyecto lo han hecho Yulene Aresti, Lara Franco, Macarena Soya, Claudia Pérez y Paula Videa, y el título de este espacio de reflexión se llama Lurra y pone el foco en el barrio de La Ribera, en este lugar donde estamos situadas hoy, ahora mismo, y quieren dar de alguna forma voz y luz
a este lugar en transición a partir de un documental que da la oportunidad a los y las habitantes de expresar sus sentimientos, sobre todo sobre una isla cambiante, en constante transformación, para hablar sobre su modo de vida y lo que de alguna forma la hace un lugar único. Vamos a ver el documental. La Ribera se encuentra en una clara transición entre su pasado industrial y un futuro lleno de incertidumbre para sus habitantes. En esta pequeña isla en la ría de Bilbao, percibimos en cada esquina diferentes sonidos, diferentes sabores y miles de historias ocultas entre las obras que transforman el espacio. Con este documental queremos dar voz a los diferentes habitantes de la Ribera y de cómo hacen de ella su casa. Sobre todo lo que me gusta de Zorrozaurre es que se puede diferenciar dos zonas. Una es la zona industrial, se ha habido durante toda la vida y el proceso industrial ha tenido gran importancia en Bilbao, y otra zona es la que está en auge, ¿no? Entonces espero que para mí me gusta Zorrozaurre, que se mantenga en un futuro pues estas dos zonas, como diferenciando un poco la zona antigua como la zona nueva. Para mí la zona antigua es la que tiene la esencia, imagino que unos años la zona nueva es donde habrá más pues una convivencia más amplia y tal, pero espero que se mantenga toda la zona industrial y el casco viejo, intentando perseverar un poco la esencia de lo que es Zorrozaurre. Igual quitando muchas fábricas que han quitado por aquí, también igual va a estar un poquito más limpio, digo yo, ¿no? No sé, son cosas que en realidad no sé, se verán con los años, que siempre yo soy como un animal, ¿sabes? Me voy cambiando de hábitat, veo una cosa, me voy cambiando. Y ya me aburre, no me gusta, me veo así. Era península, pero antes de eso no existía el canal tampoco. La gente se iba de aquí a Deusto, estábamos conectados. Y esto de la isla es una bilbainada. Esto es el cambio climático, que sube el mar, parece que les da igual. Y luego, ten en cuenta, nosotros nos vamos a quedar aquí abajo. Todo lo nuevo va a una altura terrible. O sea, a ver si no nos cae todo el agua aquí y nos hundimos. Una obra pues, que me parece exageradamente pues, absurda. Mucho dinero aquí para pisos de lujo, que luego la gente no se va a poder comprar ni nada, y al final no sabes cómo va a acabar esto. Nosotros, que somos encofradores, tenemos trabajo para unos 4 o 5 años, vendrán muchos más gremios detrás y eso, y sí, se genera trabajo, pero también hay que darse cuenta de que has tumbado toda la industria que quedaba en Bilbao, porque los únicos, digamos así, pabellones de gente trabajadora y eso estaban aquí. Y muchos dueños lo que han hecho al coger el dinero, en vez de comprar pabellones en otros sitios, ya directamente con ese dinero se han jubilado. Entonces,
se ha quedado Bilbao también sin industria. Muy bonito para el turismo, muy bonito para darse un paseo, pero para trabajar yo veo que no hay nada. Pues, hola, buenas tardes, me llamo Javier, vivo en un camión, porque mi vida cogió ese camino y mi trabajo me lo exigía y bueno, me gusta mucho viajar, estoy siempre buscando trabajos diferentes en diferentes sitios porque también me gusta mucho aprender y me parece que es el lugar para aprender en el cambio. He llegado aquí a Zorrozaurre y pues tenía trabajo aquí todo el mes y pues me vine con mi camión aquí, me parqué y he tenido una bienvenida ahí fantástica. El barrio pues tiene una oferta cultural impresionante. Hemos venido aquí y aquí en este parquito pues llevamos viniendo bastantes años, por lo menos 10 años. La gente de por aquí ya nos conoce porque venimos mucho y bueno, la gente es bastante buena de aquí de Bilbao. Nosotros pensábamos otra cosa de que no lo conocíamos, pero la verdad se portan muy bien. Y bueno, aquí estamos los días que hagan falta y parece que no nos molestan. Y luego ya pues deseando de irnos para nuestra casita. Gente vamos a ir al parque, ¿no? Esto sí que hay que ir al ayuntamiento y decir que lo dejen. Que lo dejen esto, que nos pongan un toldillo y aquí se está la última. Gracias a los camioneros que nos han traído todo. Yulene, Lara, Macarena, Claudia, Paula, podéis subir, por favor, para que os demos un aplauso en condiciones. Ellas son alumnas del segundo curso de interiores de la Escuela de Diseño Kunsthal. ¿Queréis decir algo? ¿Queréis decir algo? ¿No? Que será un proyecto que intentaremos continuar para reflejar un poquito más, con más intensidad, pues todo lo que hay aquí, todas las cosas y todas las opiniones que han vertido las diferentes personas que han participado en esto, que piden y que traen. Para eso necesitábamos más tiempo, esto era una pequeña introducción. Y bueno, sobre todo que es un sitio maravilloso, que hay que abrir muchas puertas, que hay que buscar porque no están visibles. Y habrá que encontrar la manera de darle esa visibilidad. Y ya está. Bueno, pues vamos a dar por finalizada esta sesión. Antes de nada, me gustaría que diéramos un fuerte aplauso y abrazo también luego. Primero a Gorka por haber estado coordinándose con estas 5 escuelas de arquitectura y diseño, conversando, hablando, mediando. A
a Rate y a Eduardo por hacer magia con las tecnologías. Y sin más, antes de acabar, me gustaría hacer como nada, un breve recordatorio para contaros un poco lo que viene los últimos días del festival. Mañana viernes 19, a las 19 horas en la terminal, vamos a tener un código fuente de la mano del arquitecto y contador de historias Pedro Torrijos. El sábado, también para celebrar pues nuestro décimo aniversario, tenemos una sesión muy especial con de la mano de Nuria Moliner, que también es arquitecta y también narradora de historias, ¿no? Es comunicadora. Tenemos también a Bartelbuz, que es una editorial que hace unas investigaciones súper chulas, y tenemos a Ivonne Bilbao también, que van a reflexionar en torno a la relación sobre la arquitectura, el contexto urbano y la música. Y luego, para acabar el festival de forma súper celebratoria, pues tenemos la grata presencia de Amasai, que va a darnos un concierto también especial. Y bueno, y va a ser también en la terminal. Por tanto, si alguien se quiere animar a celebrar con nosotras estos 10 años, pues nada, os invito a que entréis en la página web del festival, 10festival.urbanbat.org, y nada, nos vemos celebrándolo por las calles y por la ciudad. Es que ricasco. Gracias.